Hola amigos del mundo, ¿cómo están? Mi nombre es Nico de la Bedoba y este es el nuevo producto de DB Drums. Desde el año 1999 la empresa argentina viene trabajando e innovando en todo lo que tiene que ver con lo último en tecnología. En esta ocasión vamos a presentar una nueva batería DB6X. Este nuevo lanzamiento quiere mostrar la practicidad y la versatilidad que tienen las nuevas baterías. Para aquellos que se están iniciando y también para los que están inmersos en la profesión, en esto que es tocar la batería. ¿Por qué digo esto? Porque todos aquellos que trabajamos en la música, no nos falta una en casa. Y eso es muy importante para trabajar, para poder estudiar y grabar hasta algunas secuencias o algunos proyectos de discos que después serán grabados en estudios. Muchas veces nos preguntan, aquellos que usamos baterías electrónicas, de qué manera se usa un módulo, de qué manera se puede trabajar con algún parámetro. Muchas de las baterías vienen con algunos presets muy difíciles de usar. DB Drums, en este caso, lo que trato de hacer es poder sentarse en cualquier momento a tocar la batería y a no tener que sentarse a setear sonidos o diferentes bancos. Si hablamos del sonido acústico, sonidos muy referentes, muy clásicos de los 60, 70, 80 y 90, respetando así también lo clásico de los sonidos electrónicos, 80s y 90s. Además del sonido en sí de la batería electrónica, es una muy buena herramienta para aquellos que están estudiando. Cuando nos referimos a los estudiantes, nos referimos a que podemos trabajar con secuencias, con un metrónomo digital, con todos los extremos que tiene que tener el tempo, y por supuesto también con puerto USB y también entradas de auxiliares, donde ustedes pueden poner cualquier tipo de música y trabajar arriba de secuencias o pistas. Con respecto al diseño, una estética muy simple, muy sencilla. Con respecto a los pads, podemos destacar el bombo, el cual es un bombo de pie, que es súper movible. Los toms, el 1, el 2 y el 3, tienen un rebote muy parecido a esa diferencia que ocurre cuando afinamos los toms en la batería acústica, haciendo diferencia con el pad del tambor, que es doble zona, donde tiene un aro, por supuesto, y el centro del tambor donde se le pega, donde rebota más. De esa manera generamos como esa trilogía que tenemos en la batería acústica de poder sentir con mucho peso los toms, con mucho peso el bombo y que el tambor siempre está como más arriba en cuanto a afinación y rebote. Pensando en el traslado de la batería, todos los cuerpos son súper livianos. El armado y desarmado es una de las preguntas frecuentes que generan muchísimos usuarios de las baterías electrónicas y tiene que ver con lo simple que sea para armar o desarmar, para sentarse a tocar y no perder demasiado tiempo seteando sonidos o moviendo alguno de sus accesorios.
de V-Drums es muy simple, es una estructura muy sólida, muy firme, pero a la vez es simple porque trabajan a través del sistema de clamps, donde cada clamp tiene una mariposa para mover cada accesorio y no depende de una llave de afinar, que muchas veces eso falta y no está al alcance de la mano en ese momento. DB Drums te ofrece lo mejor para que vos empieces a tocar en casa, para que puedas grabar tu primer disco, para que empieces a estudiar y también para que empieces a soñar en este camino que es la batería.